El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque se enseñorearon de los que los aborrecían. Aleluya, puede tomar su lugar, gloria a Dios, puede sentarse. Aleluya, importante lo que dice este versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, los enemigos de Israel tenían un plan en contra del pueblo de Dios. Ellos habían planeado la destrucción del pueblo del Señor. Pero mire qué importante, y es que la Biblia dice de que cuando estaba todo planeado, cuando ya los enemigos de Israel tenían el plan ejecutado para destruir al pueblo de Dios, dice la escritura que en ese mismo momento sucedió todo lo contrario. Hay una versión que dice cambiaron las cosas, hay otra versión que dice cambiaron los papeles, hay otra versión que dice cambiaron los planes, gloria al Rey. Y yo vengo a hablar esta noche con gente que ha estado pasando batalla, con gente a la que el enemigo le ha dicho que no vas a poder, pero hoy te vengo a decir de parte de Dios que sucederá lo contrario en tu vida, que lo que el enemigo ha tratado de destruir no podrá detenerlo, que vas a llegar al propósito donde Dios te ha dicho, que vas a llegar al lugar donde Dios te ha prometido, que nadie puede detener lo que Dios escoge, que nadie puede detener lo que Dios bendice, que aunque se levante el enemigo, que aunque se levante mi gigante, hay victoria garantizada para el pueblo del Rey de Reyes. ¿Alguien está aquí todavía esta noche? ¿Alguien está aquí todavía esta noche? Es que el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 12, dice algo importante. Y es que dice, pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban, aleluya. Cuantos más los oprimían, más se multiplicaban. Pero no solo eso. La Biblia dice de que ellos le hicieron cargar. Ellos le hicieron transformarse en ladrillero. La Biblia dice de que a ellos lo hicieron fatigar con trabajo haciendo ladrillos para los egipcios. Y aquí hay algo importante. Es que desde el inicio Dios le había dicho a Israel que sus hijos conquistarían naciones. Desde el inicio Dios le había dicho a Abraham que su descendencia conquistaría naciones. Pero Satanás vino y quiso detener el propósito que Dios tenía con ellos y los convirtió en ladrilleros. Pero cuando Dios te llamó para ser un conquistador, no hay diablo que pueda detenerte, aleluya. No hay diablo que pueda detenerte. Cuando Dios te escogió para algo grande, no hay demonio que pueda, no hay brujería que pueda, no hay poder en esta tierra que pueda. Cuando Dios te escogió para algo grande, nadie puede detenerte. A su nombre, al nombre de Cristo sea toda la gloria. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Y luego dice la escritura en el versículo 12: mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban, más se multiplicaban, más se multiplicaban. Por eso el enemigo no entiende, el diablo no entiende, la gente no entiende. Porque mientras más en prueba estamos, más adorando. Porque mientras más batalla pasamos, adoramos más. Es que mientras más nos oprimen, nos multiplicamos. Es que mientras más nos hace la guerra, más fuerza del cielo viene para la iglesia, más fuerza del cielo viene para su pueblo. Nadie puede detener lo que Dios llamó. Oh, aleluya, yo quiero decirte esta noche que sucederá lo contrario. Lo contrario de lo que Satanás ha planeado. Lo contrario de lo que Satanás ha dicho. Lo contrario de lo que el mundo ha dicho de ti. Lo contrario de lo que los que critican han hablado de ti. Lo contrario de lo que los envidiosos dicen de ti. Lo contrario de lo que los brujos, los hechiceros, los santeros tratan de hacer en tu contra. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que hay victoria en el nombre de Cristo. Que no importa la batalla que estés viviendo, hay victoria en el nombre de Jesús. Hoy he venido a decirte de parte de Dios que los papeles van a cambiar. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y es que el libro de Salmo 118, versículo 13 dice: me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová, gloria a Dios, aleluya. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Y es que hay momentos de nuestra vida ministerial donde se levanta gente en contra nuestra. Hay momentos en nuestra vida ministerial donde vamos a pasar batallas grandes y difíciles. Hay momentos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida ministerial, donde se va a levantar el enemigo en contra de nosotros. Pero aunque él trate de empujarnos para hacernos caer,
La bondadosa mano de Dios está presta para salvar a sus hijos, aleluya. La bondadosa mano del Rey está disponible para guardarnos y levantarnos en el momento correcto y adecuado, gloria a Dios, aleluya. Estábamos en la madrugada orando en el monte, y mientras estábamos en oración, el Espíritu de Dios vino y me dijo: bruja. Y yo entendí de que había alguien que estaba queriendo detener esta actividad. Entendí que había alguien que estaba queriendo detener esto, pero ¿sabe qué? El problema es que aquellos piensan que nosotros estamos solos, pero es que no ven al gran león que está detrás de esta multitud, aleluya. No ven al gran guardián que está al lado nuestro. No ven al león de la tribu de Judá que ruge. Y que cuando el león ruge, ¿quién nos temerá? Aleluya. El segundo libro de Reyes, capítulo 6, relata la historia. Y dice la Biblia de que en el versículo 17, dice la Biblia de que habían rodeado el lugar donde estaba el profeta Eliseo. Habían rodeado aquel lugar porque estaban tratando de amedrentarlo, porque querían desanimarlo, porque querían hacerle sentir de que él estaba solo. Querían demostrarle de que más fuerte era el escuadrón que estaba alrededor de él. Querían hacerlo entrar en miedo y en temor. Querían hacerlo entrar en duda. Aleluya. Ellos querían poner el miedo en el corazón del varón de Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? De que el criado de Eliseo salió fuera de casa y regresó con noticias y le dijo: padre mío, hay un gran ejército alrededor nuestro. Hay un gran ejército rodeándonos. En aquel momento Eliseo no perdió la paz. En aquel momento Eliseo no perdió la tranquilidad. En aquel momento Eliseo no perdió la fe ni la confianza en el Dios que lo había ungido y que lo había llamado. En ese instante Eliseo le dice: oh Jehová, te ruego que le abra los ojos para que vea. Y la Biblia dice que en aquel momento los ojos del criado de Eliseo fueron abiertos y miró que alrededor de aquel gran ejército había otro ejército más grande. Habían carros de fuego alrededor de su pueblo, habían carros de fuego alrededor de sus hijos, aleluya. El enemigo piensa que te tiene rodeado. Lo que él no sabe es que quien está rodeado es él, aleluya. El enemigo trata de rodearte con dificultades. El enemigo trata de rodearte con momentos duros, con momentos difíciles, con enfermedades, con pruebas, con escasez, con crisis. El enemigo trata de rodearte con problemas en casa. El enemigo trata de rodearte con problemas en tu familia. El enemigo trata de rodearte con problemas en el matrimonio, problemas ministeriales, problemas con tus hijos. Pero lo que el diablo no sabe es que aunque él cree que tú estás solo, hay un gran ejército de fuego alrededor de su iglesia. Alguien alaba a Dios esta noche. Hay un gran ejército alrededor de su pueblo. Hay carros de fuego alrededor de los niños, aleluya. Sucederá lo contrario. Sucederá lo contrario de lo que el enemigo ha dicho. Sucederá lo contrario de lo que el enemigo ha hablado. Sucederá lo contrario de lo que Satanás ha pronunciado en contra tuya. Sucederá lo contrario. Aquí hay gente que vino hoy esperando una palabra de parte de Dios. Y es que aunque el enemigo ha dicho que te va a destruir, hoy quiero decirte de parte de Dios que no hay destrucción del enemigo que pueda cuando Dios te escogió. Que no hay nada que el diablo pueda hacer cuando Dios te ha señalado. Aquí hay gente a la que el enemigo le ha dado una fecha de destrucción. Pero vengo a decirte esta noche de parte de Dios que sucederá lo contrario del decreto del enemigo. Que el Dios del cielo ha planeado darte la victoria. Que el día que Satanás piensa destruirte la Shaira Bratoshama, el abrazama la vasalla, es el Dios de tu victoria. Hoy es el día de tu victoria, aleluya. Hoy es el día de tu victoria, iglesia amada. Hoy es el día de tu victoria, pueblo del Rey que está en este lugar. Y es que hay algo importante en la Biblia. Y es que la Biblia dice de que había un profeta que por tres ocasiones trató de maldecir al pueblo de Israel. Y dice la Biblia de que la primera vez que él trató de maldecir al pueblo de Israel, Jehová cambió las palabras del profeta de maldición a bendición. Luego dice la Biblia de que el profeta subió un poco más alto en el monte y por segunda vez quiso abrir su boca para maldecir al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que por segunda vez Jehová cambió la maldición por bendición. Luego la Biblia dice
de que el profeta subió más alto todavía en el monte por tercera vez para tratar de maldecir al pueblo de Israel. Y cuando aquel hombre abrió la boca para maldecir al pueblo de Israel, vino Jehová, dice la Biblia, y una vez más cambió la maldición por bendición. Y dice el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaán, sino que Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Hay gente que no entiende por qué tú sigues de pie, y es que ellos más te maldicen, Dios más te bendice, aleluya. Entre ellos más quieren destruirte, Dios más te levanta. Esaya viva la sombra casada. Entre ellos más quieren verte destruido, más Dios te levanta, 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 más Dios te levanta. Algo esta noche, yo no me preocupo cuando la gente habla mal de mí. Yo no me pongo nervioso cuando la gente habla mal de mí. Yo no me pongo triste, no me deprimo cuando la gente habla mal de mí. Yo no lloro cuando la gente habla mal de mí. No te voy a decir que esto fue todo el tiempo. Llega un momento en el que vas a madurar y vas a dejar de preocuparte cuando la gente habla mal de ti. Llega un momento en que las palabras de la gente, eso va a ser algo que no va a tener valor ni sentido para tu vida. Quizá en este momento sí te duele y te deprime como todo ser humano, pero va a llegar un momento en el que no te va a importar lo que la gente diga. Y sabe una cosa, he aprendido a decirle: Señor, bendice a los chismosos, bendice a los que hablan mal, porque si eso no hablaran mal, la gente no conociera de mí. ¿Sabe qué? La gente que habla mal de ti, eso se llama propaganda gratuita, porque gracias a ellos la gente te conoce, gracias a ellos la gente sabe quién tú eres. No reprenda a los que hablan mal de mí, bendícelo. No reprenda a los que hablan mal de ti, bendícelo, bendícelo. ¿Sabe por qué? Porque esa gente da a conocer tu nombre donde nadie te conoce. Mientras más te maldicen, Dios te bendice, aleluya. Mientras más te maldicen, Dios te bendice. ¿Hay algún bendito de Dios esta noche en este lugar? ¿Hay algún bendito de mi Padre esta noche en este lugar? ¿Hay algún bendito de Dios esta noche en este lugar? ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, sino que cambió la maldición en bendición por una sola razón: porque Jehová tu Dios te amaba, aleluya. Señor, pero se levantan en mi contra. Señor, pero mira que hablan mal de mí. Señor, pero me ha dejado solo. No, 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 no te ha dejado solo. Él te ama tanto. Y tanto te ama Jehová tu Padre, que cuando te maldicen, Dios te bendice, aleluya. Hay gente que te quiere ver miserable y Dios te está bendiciendo. Hay gente que te quiere ver enfermo y Dios te mantiene sano y sana para honra y gloria de Cristo. Mira, el brujo te quiere destruir, pero él va a terminar con cáncer de pulmón y tú sigues con el fuego, aleluya. Porque es que nadie puede detener lo que Dios ha bendecido. Nada ni nadie puede. No hay diablo grande ni pequeño que pueda frustrar los planes de Dios. Alguien levanta la mano y alaba al Espíritu Santo. Nadie puede detener los planes que Dios tiene preparados para ti. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y es que yo conozco a aquel Señor que cambia la realidad. Yo conozco a aquel Señor que cambia los planes. Yo conozco a aquel Señor que provoca que las cosas se devuelvan hacia quien viene. Yo conozco a aquel Señor que hace que suceda lo contrario. Yo conozco a aquel Señor que hace que las cosas cambien. Conozco a aquel Dios poderoso que hace que los papeles cambien. Y te tengo una noticia: Él está aquí esta noche en este lugar, aleluya. Y está a punto de hacer un cambio, una sorpresa en tu vida. Está a punto de darte la victoria poderosamente. Hay gente que está esperando ver tu caída. ¿Pero qué crees? Se quedarán esperando. Se quedarán esperando verte destruido. Y es que la Biblia a mí me enseña y dice de que en una ocasión Jesús iba pasando por una ciudad.
Y al ir pasando por aquella ciudad llegó un principal de la sinagoga y le dijo: maestro, ve a mi casa, mi hija está muriendo, mi hija está agonizando, mi hija está en agonía. La Biblia dice que mientras aquel hombre estaba rogando a Jesús que fuera a su hogar, dice la Biblia de que llegó una mujer con 12 años de problema de flujo de sangre, y en ese momento Jesús se detiene a medio camino. No sé qué hubieras hecho tú. Jesús va de camino a tu casa, pero viene alguien más que lo detiene. No sé cómo hubieras reaccionado tú, pero me llama la atención la reacción de Cairo. Cairo no hace absolutamente nada sino esperar que el Cristo de la gloria se desocupe en todo esto. En todo esto la Biblia dice de que llega alguien de la casa de Cairo y le dice: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y aquí es donde tiene que tomar una decisión. Jesús oye lo que le acaban de decir a Jairo, y las palabras de Jesucristo son: no temas, cree solamente, tu hija no está muerta, ya solamente está dormida. Y aquí es donde el pueblo del Señor tiene que tomar la decisión. ¿A quién vas a escuchar? ¿A la voz que dice no molestes más al maestro porque tu hija se murió? ¿O a la voz de que el Dios poderoso que dice ten calma, ten paz, todo está bien? Ten calma y ten paz, que aunque el problema parece que no tiene solución, yo estoy en control de todo. Que aunque parece que esa enfermedad es de muerte, yo estoy en control de todo. Que aunque parece que esa ruina es inminente, yo estoy en control de todo. Que aunque parece, que vas a fracasar, yo estoy en control de todo. La gente te puede decir cualquier cosa, pero la única palabra que tiene valor es la de que él derramó la sangre en la cruz. La única palabra que tiene valor esta noche. Jesús llega al hogar de Jairo y se encuentra un panorama extraño. Con el respeto voy a usar esta palabra que en mi país no es muy ofensiva, y espero que en este lugar se ofende, que ofenda a la persona correcta y adecuada, pero no a los que están acá. Pero cuando Jesús llega a la casa de Jairo se encuentra un panorama interesante. Hay un montón de viejas lloronas, las lamentadoras, las plañidoras, y estas señoras les pagaban por llorar. Interesante este dato. Esas mujeres les pagaban para que lloraran al muerto ajeno. Quiero decirte que no todo el que llora a tu lado siente el dolor que tú estás sintiendo. Si le vas a dar ese aplauso, dáselo bien al Rey de Reyes. Quiero decirte que hay una bola de hipócritas llorando al lado tuyo, que ellos están llorando falsamente, pero lo que quieren es el lugar donde Dios te puso. Pero lo que quieren es el puesto donde Dios te puso. Pero lo que quieren es el ministerio que Dios te ha dado. Hay un montón de viejas lloronas al lado tuyo, pero son hipócritas. Pero te tengo una buena noticia. Hoy el Cristo de la gloria ha llegado a tu casa. No te asombres si el Señor las corre de tu vida. No te saca y sama la y asama. No te asombres si Jehová saca a la gente incorrecta de tu vida. No te asombres si Jehová empieza a quitar obstáculos de tu vida. Es que nadie puede detener el propósito. Queda viendo el que tiene a la par tuya y dile: espero que no seas tú. Espero que no seas tú. Porque hay algunos que lloran por compromiso, pero son lágrimas falsas. Pero son lágrimas de mentira. Pero la Biblia dice que también había un segundo grupo, y habían unos varones que estaban ahí. Esto no es solo para las hipócritas, también para los hipócritas. Había un grupo de varones también ahí, dice el Evangelio, que estaban sonando flautas, tenían música fúnebre, estaban aquellos acompañando el luto, estaban acompañando el dolor de Cairo. Pero por dentro, aquellos que estaban felices por lo que estaba viviendo Cairo, hoy yo te vengo a decir de parte de Dios que el Dios del cielo va a sonar trompeta de victoria. Gloria en favor tuyo, que aquí no hay vieja llorona que valga, ni flautista que traiga dolor ni luto. Aquí hay gloria de Dios esta noche, aquí hay promoción de Dios esta noche. Es que cuando el diablo dice muerte, Dios dice vida. Voy a repetir eso y usted lo pone un poquito más de sabor hacia mí. Es que cuando el diablo dice muerte, Dios dice vida. Vamos a hacerlo mejor, es que cuando el diablo dice muerte, Dios dice vida. Vamos a hacerlo un poquito mejor, es que cuando el diablo dice muerte, Dios dice vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Es que el maestro que sacó corriendo aquella pelota de gente, es que el mismo que está esta noche en este lugar para decirte: Talita Kumi, levántate, 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 porque no ha terminado.
Dios contigo todavía. Lo que hasta hoy has visto es solo el comienzo. Quiero ir terminando. Y es que la Biblia dice de que había un varón al que nadie podía atar. La Biblia dice que había un hombre al que nadie podía sujetar. Que había un hombre que no importaba las cadenas que la pusieran, la rompía. Que no importaba la atadura que le pusieran, aquel hombre la deshacía por la fuerza que tenía. Pero dice la palabra del Señor de que en un momento Jesús va pasando por la ciudad de Gadara y se encuentra con este joven, el endemoniado gadareno. Y la gente esperaba una reacción violenta de aquel hombre en contra de Jesucristo. Pero la Biblia dice que aquel hombre viene y se arrodilla delante de Jesús. Señor Jesús, ¿por qué nos atormenta antes de tiempo? Y ya nosotros sabemos que el resto de la historia. Viene Jesús, reprende los demonios, la legión que había dentro de aquel muchacho. Aquel muchacho queda libre, dice la Biblia. Aquel muchacho quería ir detrás de Jesucristo, pero Jesucristo le da una misión y le dice: vete a tu casa, regresa a tu casa. Y en lo que va de camino, ve anunciando lo que yo he hecho contigo. Vete a tu casa, abre tu boca, vete a tu casa donde están los que menos esperan ver tu victoria. Vete a tu casa y declara de que esta noche Dios va a hacer lo contrario de lo que el diablo ha dicho. La gente esperaba ver a aquel joven atado por siempre, pero no hay atadura ni cadena que pueda contra el poder de la sangre de Cristo. No hay brujería ni maldición que pueda contra la sangre de Cristo. No hay cadena que permanezca, no hay adicción, no hay vicio. ¿Alguien alaba a Dios todavía? El enemigo pensó que hoy esta fiesta no se iba a dar. Esta noche en Dios haremos proezas, aleluya. Esa alabanza se podía mejorar. El diablo sabe que esta noche en Dios haremos proezas. El diablo sabe que esta noche en Dios haremos proeza. Esta noche en Dios haremos proeza. Esta noche en Dios haremos proeza. Alguien tiene que glorificar a Dios. Esta noche en Dios haremos proeza. Esta noche en Dios haremos proeza. Es que hay gente que no creía en tu ministerio. Hay gente que no creía en tu llamado. Pero el que te desató es el que te envió a predicar su palabra. ¿Cuántos han sido desatados por el Cristo de la gloria? Yo levanto la mano y lo glorifico. Es que hay gente que no creía en tu ministerio ni en tu llamado. Y no te sorprendas si todavía hay 3 o 4 que no creen. No te sorprendas si todavía hay gente que no cree en tu ministerio ni en tu llamado. Aquí lo único importante es que el que te desató fue el que te envió a predicar su palabra. Es que hay gente para la que tú estás descalificado para el ministerio. No, es que ese fue pandillero, esa fue prostituta, ese fue homosexual, esa fue borracha, ese fue ebrio. Hay gente, con el perdón de algunos, pero hay gente que se creen demasiado santo. Pero más santo es el que te desató y te mandó a predicar, aleluya. Más santo es el que te liberó y te envió a predicar. Más santo es el que hoy nos reunió esta noche en este lugar. Más santo es el que hoy te dice de que la victoria viene. Aleluya. Varón de Dios con nosotros esta noche.